te comento, ¿verdad? En el mes de marzo del 2019, ¿verdad? Con relación al mes de marzo de 2018, tenemos una disminución en términos nominales de la recaudación del 7.53%. Uh-huh. Esto un poquitito se explica, ¿verdad? En líneas generales, ¿verdad? Con una disminución importante en términos de volumen de importación, ¿verdad? En el que está en el orden de prácticamente el 16%, ¿verdad? En volumen. Y otros, digamos, tomando otros indicadores más detallados en cuanto a que a la medición del volumen de movimiento comercial de comercio exterior, tenemos que en cantidad de contenedores de importación en ese mes tenemos 1.962 contenedores menos, que representan un 33% menos con relación al mismo periodo del año anterior. Uh-huh. Y en el caso de los camiones de importación, ¿verdad?, que son los que trasladan la mercadería a nuestro territorio, ¿verdad?, también tenemos una disminución importante de casi 3.800 camiones, que representan un 37% menos, ¿verdad?, de movimiento. La ventaja que tenemos un poco tomando el trimestre es que, digamos, en el mes de febrero sí tuvimos una cifra positiva, ¿verdad?, en términos nominales, ¿verdad?, tuvimos un superávit en el mes de febrero. Entonces, digamos, la caída en realidad se suaviza en términos de un 4% tomando el trimestre, enero a marzo, ¿verdad? Pero de igual manera también los indicadores de volumen de comercio exterior, digamos, siguen siendo negativos, ¿verdad? En cuanto a la caída de volumen total, tenemos una caída de casi 9.5%, y también tomando el tema de camiones de importación, tenemos casi 9.000 camiones menos de importación, que representan un 33%, y en el caso de contenedores de importación, 4.800 contenedores menos, que representan un 26.3% menos. Uh-huh. Lo que queremos destacar un poco de la Dirección Nacional de Aduana es que, a pesar de esa caída importante en términos de volumen, la caída de la recaudación, si tomamos el trimestre, es mucho menor, ¿verdad? Porque fíjate que si consideramos el tema de volumen total, tenemos una caída del 10%, sin embargo, la recaudación solamente cae en 4%, ¿verdad? Como sabrás, okay. La recaudación es resultado de la aplicación de los tributos aduaneros, ¿verdad? O del arancel sobre el nivel de las mercancías, ¿verdad? Entonces, evidentemente, al hacer una proporción, digamos, lo normal sería que esa proporción se mueva en la misma cantidad, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que el volumen baja considerablemente, la importación no lo hace así, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una mayor eficiencia en términos de rendimiento tributario. Y nosotros estamos esperando, digamos, mirando un poquitito el comportamiento a futuro, esperamos que esta situación va a mejorar, ¿verdad?, en términos de que consideramos que el volumen va a repuntar a partir de este segundo trimestre, ¿verdad? Entonces, también venimos trabajando en diferentes medidas para optimizar el tema de los controles, ¿verdad? Como te decía, el tema de la caída o el aumento de la recaudación es una variable que depende exclusivamente del movimiento de comercio exterior, y evidentemente sí, la responsabilidad de la aduana está en la correcta aplicación de la legislación aduanera y la correcta percepción del tributo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, inclusive estamos con varios proyectos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, para establecer un sistema de tiempo de resultados, ¿verdad?, para justamente tener una medición más precisa del funcionamiento de la aduana, ¿verdad?, y sobre todo la eficiencia, ¿verdad? Hablar de eficiencia es recaudar lo máximo que se pueda en base también a la situación económica o a la situación del comercio exterior. Bueno, normalmente los primeros meses del año, siempre son un poco, digamos, en cuanto a movimiento, cuanto a dinámica, son un poco más lentos, por decirlo así. Uh-huh. Y bueno, normalmente eso repunta en los siguientes trimestres, principalmente en el segundo semestre del año. Okay. Es casi un comportamiento cíclico, claro, de lo que tiene que ver con el comercio exterior.